Amb 8 milions de discos venuts a la seva carrera, queda clar que la Maia Montero és responsable d'algunes d'aquelles cançons que tots hem sentit i fins i tot ballat en més d'una ocasió. Nascuda a Irún, la seva trobada casual en una festa amb el Pablo Benegas va significar la formació d'una banda amb nom de pintor impressionista. Però, a diferència del pobre Van Gogh i de la seva orella, van tenir més bona fortuna i van gaudir de l'èxit en vida, tant dins com fora de l'estat, i van publicar un total de 4 àlbums. El 2008, la Maia va deixar la banda i va començar una carrera en solitari que ara la portada a París, una ciutat on és molt fàcil creure en l'amor i en l'art, com nosaltres a l'Àrtic, de fet, on ens agraden més els artistes que el romanticisme, així en general, però on estem sempre a favor de les ciutats amb llum pròpia. Amaia Montero, molt bona nit, benvinguda a l'Àrtic, benvenida a l'Àrtic, benvenida a Barcelona. Comentábamos en el perfil que este es un disco que nos lleva por las calles de París, en todo, desde la portada, las fotos del interior. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti? Bueno, París es mi ciudad preferida. La verdad que toda la idea cuando estaba grabando el disco en Londres, primero empecé a pensar que no quería aparecer en la portada. Sí, porque yo diría que has aparecido en todos los discos que has publicado en la portada. Sí. Y quería muchos cambios que he hecho. Bueno, yo creo que lo más importante es evolucionar, ¿no? Y sobre todo cuando las carreras son largas es importante. O para mí por lo menos lo más importante es evolucionar. También fue una decisión que tomé, no querer salir de la portada, y la idea realmente surgió porque, bueno, la canción Mi Buenos Aires, que también está el videoclip grabado en París, porque, bueno, en la final de la gira anterior del disco Si Dios Quiere Yo También, hice una gira como de 6 meses, que estuve ahí, entonces estaba en hice de Argentina, Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, y bueno, fue una gira como yo denomino maravillosamente dura, porque aprendí muchas cosas, pero también es verdad que hubo momentos duros para mí, donde encontré fuerzas o cosas que no digo que no estuvieran en mí, pero que tenía un poco olvidadas, ¿no? Fue un poco como comenta la canción Ave Fénix, arder y volver, hay que arder a veces para volver a ponerse en pie. Y entonces quise unir dos de mis ciudades preferidas, o sea, todo lo que significó esa gira para mí. La llamo mi Buenos Aires porque es donde yo estaba, mi sede era, digamos, yo viajaba desde Buenos Aires, ya tenía mi casa, ya vivía allí, yo puedo decir que viví en Buenos Aires, y quería unirla a mi ciudad favorita, que es París, que además, Nacidos para Creer, que es un título muy sugerente, yo siento que para empezar... Es muy potente. Potente, sí, también. Y entonces quería, gracias, y quería que se reflejara, vamos a ver, Nacidos para Creer, ¿en qué, no? Porque, ¿en qué? Primero en los tuyos, primero en los que están a tu lado, para empezar y fundamentalmente en ti. Sí. Y también creo que, como dice la canción Ave Fénix, si la sangre llega al río para armarse de valor, no hace falta los cuchillos, basta con el corazón. O sea, quiere decir que el camino es el camino del amor hacia uno mismo y a partir de ahí hacia todo lo demás. París es una explicación, una explicación. Hacemos una explicación, cosa. Pero no, espera, que estoy terminando. Venga. Entonces, ¿cuál es la ciudad de, aparte de mi ciudad preferida, cuál es la ciudad del amor? París. Hay una referencia en una canción a París, que es el final feliz. Sí, parece, sí, también, ¿verdad? También. Sí, o sea, está París por todos los lados. Va, fem una cosa, Amaia, dejamos París. No he hablado de Barcelona, no, del no concierto de París, que eras... Vale. Ahora seguiremos hablando si quieres, pero... No. En Barcelona vas a estar en las fiestas de la Mercè, tocando. Sí. Ens presentaràs just al disc que ens ha vingut a parlar la Amaia, que es diu Nacidos para Creer. Vamos a hacer una cosa, te escuchamos un poco y seguimos hablando. Sí, claro. Que no entro en mis taqueros. A veces me dan ganas de volverme y decir, si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, soy con los que pondrán la mano en el... Nacidos para Creer, que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Contra las habladurías de la gente, ¿no? Yo, si tú no sabes nada de mí, o sea, ¿de qué hablas? Pues sí, ¿no? Yo creo que todos hemos sentido eso alguna vez, o sea, que fue una canción, como dice...
mi primo Benjamín Prado, con, hecha con intención de ser un himno, ¿no? Porque yo creo que las mujeres, sí. Digo, hablo sobre todo de la primera estrofa, pero todas las personas nos hemos sentido alguna vez así, encarcelados, ¿no? Como refleja el vídeo, ¿no? Y sin saber muy bien qué ha hecho uno. Dices, es una canción que puede ser un himno. Tú, cuando compones canciones, lo que quieres, tu voluntad, es hacerlas eternas, hacer los himnos. Hombre, no. Yo, para empezar, lo que es fundamental y condición sine qua non es que me encante a mí. Ajá. O sea, que a mí me guío por mí, porque no me puedo guiar por otra sí. cosa, y mucho menos uno puede componer pensando en algo que esto gustará o no gustará, porque esa es una forma absolutamente errónea. Y aparte, es imposible acertar. Uno se tiene que emocionar uno mismo. Sí, pero más o menos, ¿sabes los ingredientes de los que está hecho un hit? Después de 20 años y de tantos hits en tu carrera. No hay una fórmula. No hay una fórmula, no. Porque si la hubiera, la haría todo el mundo, ¿no? Este es el cuarto disco de tu carrera en solitario. Dices que te has expuesto más que en otros. Yo creo que todos estos discos son muy personales. Sí. Pero que este es como... Dices tú, como un striptease total. Sí, como dices, en todos me expongo, ¿no? Porque sí, al final sí. son discos autobiográficos. Lo que pasa es que sí que es verdad que el momento vital ahora mismo, con 40 años, sí. pues las cosas las ves de otra manera y a lo mejor dices las cosas, bueno, de diferente forma. Sí que lo he transmitido de diferente manera, quizá hablando hasta demasiado claro. Y es un poco eso, ¿no? Al final los discos son como fotografías del momento en el que uno se encuentra sí. y creo que en esta edad empiezas a darle importancia a las cosas que la tienen y quitar, restársela bueno, a la que no la tienen. Aprendes como a recolocar un poco las cosas, ¿no? Sí, lo intentas. Antes me hablabas de Benjamín Prado, que bueno, escribe algunas de las canciones del disco. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos presentó mi editor. Dice cosas muy bonitas de tú, ¿eh? En el este tamena de tipo de prólogo del disco. Sí, 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 bueno, a estas alturas nosotros ya nos queremos muchísimo porque ha sido, no nos conocíamos personalmente, yo lo admiraba mucho pero no lo conocía personalmente. Y nos presentó, como te digo, mi editor un día, a mí me parecía como bastante difícil coescribir con alguien que no conoces, entonces esto es o conectas o no conectas, y nosotros conectamos desde el primer momento, fue una especie de flechazo, empezamos, la verdad que los dos el día que nos conocimos dijimos, esto, la única forma de saber si va a funcionar o no es si lo probamos, ¿no? Y nos ha salido muy bien. ¿Y cómo funcionabais a la hora de escribir las canciones? Pues horas y horas y horas. ¿Los dos horas. Juntos o uno empezaba a partir de una, melodía? Porque ¿qué haces antes, la letra o la siempre música? Siempre antes la melodía. ¿Antes la melodía? Esto es algo que a Benjamín, bueno, era la primera vez un poco que hacía eso, ¿no? Porque quizá cuando escribe con Sabina empiezan, sí, parten más sí, de una letra y sí, luego van a la sí, melodía, ¿no? Sí. Y en este caso es al revés y es un poquito más complicado porque ya estás ceñido ya a unos acentos, a un tipo de palabras que te bueno, es más complicado escribir así, con lo cual hemos tenido que echar muchas horas, muchos días maravillosos, recuerdos increíbles, es un tipo absolutamente brillante. Bueno, os tiráis piropos el uno al otro, porque dice que conoces el secreto de la belleza, que esto es muy fuerte. Vamos, él me conoce bien, eso es lo único que te puedo decir. Cuéntame cuál es el secreto de la belleza. No, él habla musicalmente. Lo sé. Él habla musicalmente. Pues eso a lo mejor se lo dirías de preguntar a él. Él es que le... No sé, tenemos una relación muy especial. Vamos a... Es una admiración absolutamente mutua. ¿Mi Buenos Aires? ¿Te apetece escucharla? Sí. Va. Porque este disco es más rockero que los otros, más rockero, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, ¿no? Es un disco variado, la verdad, en cualquier caso, toca muchos estilos. Incluso, aquí un poco electrónica también. Sí, esta es una canción, sí, la canción se prestó a eso, ¿no? En Ken Saltown, que es donde he vuelto a producir el disco con Martín Terefe, bueno, grabamos en directo y dejamos que todo sí, fluya de forma muy natural, ¿no? Y mi Buenos Aires pedí algo... El directo quiere decir que no está grabado por pistas, o sea que entráis toda la banda y tocáis eso a la es, vez. Eso es. ¿Cuántas tomas? ¿Muchas o no? No, canción. Máximo tres. ¿Y esto qué le aporta al disco? Frescura, verdad. Me gusta mucho esa forma de grabar, que es como se grababa antes, sí, ¿no? Sí. O sea, tan real, ¿no?
Pero bueno, para también para eso hay que tener el equipo adecuado, sí. Evidentemente. No es lo habitual hacerlo así, pero Martín en eso es un capo. ¿Por qué dice que tiene Martín o que tiene que tener un productor para que trabajes con él a gusto? Pues para empezar, la genialidad que tiene él, ¿no? Pero no una genialidad pensada, sino yo considero a gente que es brillante cuando de repente en cualquier momento sabe primero hacia dónde tiene que ir, o a veces no, pero tiene las ideas brillantes en ese momento, ¿no? No es algo tan pensado. Nosotros hacemos preproducciones de una tarde. Para tener en cuenta que normalmente para un disco hay gente que se pasa haciendo una preproducción 3 semanas. Y nosotros hablamos una tarde un ratito. ¿Sí? Y ya luego... ¿Pero llevas los temas muy ensayados ya? No. ¿No? Es que si no sabemos lo que vamos, cómo vamos a hacer. Uf. Tenemos la idea de hacia dónde queremos ir, pero lo tocamos de tres. Tres máximo, porque hay canciones que se han quedado... Grabamos 2 canciones al día, por ejemplo. Tú llevas componiendo ya desde La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo es que todavía hay gente que piensa que únicamente eres intérprete? Bueno. No sé qué decirte. No lo sé, porque esos son los datos y es así. Sí, no creo que... Es verdad que a las mujeres... A los hombres los miran con gafas y a nosotras con telescopio, ¿no? Y entonces es bastante más difícil, creo, que a una mujer le reconozcan que es compositora que a un hombre. ¿Recuerdas la primera canción que compusiste? Pues no. Pero bueno, lo hacía ya de... A ver, lo hacía ya con 15, ¿vale? Siempre me... O sea, desde pequeña me gustaba hacerlo. Tampoco eran canciones tan, digamos, serias ni tan... Pero sí me gustaba indagar y ahí. ¿Guitarra? Y piano. ¿Guitarra y piano? Y nada también, ¿eh? Yo muchas melodías las hago sin ningún instrumento también. Va, vamos a hacer un salto en el tiempo, ¿vale? Vale. Nos vamos a 1998. Vale. Madre mía. Clar, podríem haver posat qualsevol cançó de La Oreja de Van Gogh, però hem escollit el 28. ¿Te parece bien? Sí. Es una de las canciones más importantes, el 28, del repertorio de La Oreja para ti. Hombre, importante en tanto en cuanto fue la primera canción, ¿no? Que fue el primer single de la historia, ¿no? La primera canción, es la canción que nos dio a conocer. Entonces siempre va a ser importante el 28 solo por ese hecho, ¿no? ¿En tus conciertos sigues tocando canciones de La Oreja? Sí, sigo tocando canciones de La Oreja, sí, porque bueno, me encantan, creo que el público también las quiere escuchar, pertenecen a mi carrera que tiene 2 etapas, yo lo digo, además soy muy afortunada porque he vivido una carrera, bueno, sigo en ello, en la que he vivido lo mejor de la parte de lo que es estar en un grupo y trabajar en equipo y también la parte de la carrera en solitario, ¿no? Que se aprende rapidito porque eso te lo comes tú todo. ¿Te arrepientes de algo? ¿En qué te has equivocado? Como dice una canción del disco. Bueno, lo que voy a hacer es te la puedo recitar. Cuando me di la espalda, cuando no dije nada, cuando fui a una ciudad sin ley, un Amazon a pie. La piedra en el camino, un sol muerto de frío. Yo creo, pero mira, la estrofa tiene cosas... Mira, me equivoqué al dejar mis huellas donde no he sido feliz. Y luego esta frase que me encanta y que podría resumir mucho, me equivoqué al hacer las cuentas sin tenerme en cuenta a mí. Eso nos suele pasar. Última parte de la entrevista, es Vamos un cuestionario. ¿Vale? Ah, este es el cuestionario, sí. ¿Era cómo era? Ártica es verdad, Antártica mentida, vale. Y lo argumentamos, ¿vale? Vale. Primera, dice así. En las redes sociales hay más bilis que buen rollo, ¿Ártico o Antártico? Arctic. Arctic. ¿Tienes Twitter? Sí. ¿Instagram? ¿Lo gestionas tú? No, a veces sí, o sea, a veces sí lo llevo yo y a veces me tienen que ayudar ahora. ¿Pero lo utilizas más como promoción? Sí, pero bueno, ahora todos los vídeos y toda esta parte más técnica y todo esto, la verdad que me ayudan porque no es algo que tampoco a mí de manera natural me guste. No que no me guste, pero no es algo que me atraiga tanto. ¿Te duele leer según qué comentarios en internet? Arctic. ¿Sí? ¿Esto era Arctic? Sí, no, ahora está... Ah, vale, ya estamos argumentando. Sí, duele, sí.
¿Te buscas? ¿Lo, o no? O ya cuando ocurren cosas como las de últimamente, sí, sí, es inevitable. Me encantaría decir que no, me encantaría decir no, mira, es que lo obvio y no lo... Sí. Que además es lo que te suele recomendar la gente, va, no lo mires y total, sí, es inevitable mirarlo, claro, sí. Va, está bueno. Si te ofrecieran ser jurado de un talent show, no dudarías, con el castellano, no dudarías ni un instante. Arctic o Antarctic. Antarctic, pero no porque no fuera a hacerlo, sino porque sí lo dudaría. Porque no he hecho nunca esto y yo creo que hay que tomarse las cosas en serio. No sé si, bueno... ¿Te lo han ofrecido? No. Bueno, alguna cosa sí. A ver. No, alguna cosa sí, pero no dije Antarctic. Vale, está bueno. ¿Te traes de toda la gala de Eurovisión, Ártico o Antarctic? Antarctic. ¿No la viste? No. ¿No te interesa? No coincidió, uh-huh. No coincidió. La verdad es que no coincidió, no pude, no sé qué estaba haciendo ese día, pero no... Ahora, de pequeña no me lo perdía, ¿eh? De pequeña eso para mí era, vamos, religión, Eurovisión. No, pero bueno, no la pude ver, ¿sabes? Cuando se está soltera, ¿cuesta más cantar canciones de amor? ¿Ártico o Antarctic? Antarctic. No cuesta más. No. ¿Y escribirlas? Siempre uno se puede recrear, ¿no? Sí. Tenemos pasado. Sí. Muy bien, Amaia, escolta'm, recordem que estaràs aquí a Barcelona, a les festes de la Mercè. Que vaya muy bien la gira. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Gracias.